Estamos aquí en una nueva edición de Demo Day, del espacio coworking de esta ciudad de Linares, este programa que sabéis que llevamos pues ya mucho tiempo desarrollando con la Escuela de Organización Industrial, a la que le debemos haber confiado en Linares para desarrollar espacios en los que nuestros emprendedores, toda la gente que tiene un proyecto, pueda tener un sitio donde desarrollarlo. Y bueno, pues estamos contentísimos porque además hace muy poquito tiempo hemos estado con la directora general de la Fundación para poder continuar con todos estos proyectos, para poder continuar con el desarrollo de este espacio coworking y con muchas más acciones, sobre todo dirigidas a trabajar con garantía juvenil y trabajar también en una nueva idea que hemos tenido para ver si podemos trabajar también con mayores de 45 años en un proyecto ambicioso que presentaremos próximamente. Hoy lo que tenemos que dar es la enhorabuena a todos los que terminan esta edición del espacio coworking, y lo de terminar pues suena mal, porque no terminan, esto tiene continuidad, el espacio sigue abierto para todos. La ayuda que les da este municipio conjuntamente con la Fundación, con la Cámara de Comercio, con todos los tutores y mentores que están trabajando denodadamente porque los proyectos salgan adelante. Yo creo que ya el haber realizado tantas ediciones, el haber puesto tantos proyectos en la calle, el que ya empezamos a poder mirar hacia atrás y ver que muchos de ellos siguen, continúan, están vivos, pues creo que debe ser un orgullo para toda la ciudad. Y pensemos que hoy día en esta ciudad están ocurriendo muchas cosas, cualquier día ocurren muchas cosas. Hoy estamos aquí trabajando con emprendedores, al mismo tiempo hay presentaciones de libros, hay inauguraciones de cursos académicos, hay exposiciones de pintura en galerías, de acuarelas. No sé, creemos que es una ciudad muy viva, estamos en una ciudad estupenda donde vivir, y creo que debemos de sentirnos muy, muy orgullosos todos los linareses de eso. El orgullo que siento de encontrarme de nuevo en una clausura de un coworking que se ha desarrollado con buenas expectativas, como siempre. En este caso se han presentado 22 proyectos que cada uno de ellos ha desarrollado con la ayuda de los mentores y los asesores, su proyecto que hoy nos presentarán aquí. Y la verdad es que lo único que quiero decir es que desde Cámara tenemos el firme propósito de continuar trabajando y con ahínco en el desarrollo empresarial, y para ello apostamos y desarrollaremos un montón de proyectos y programas tendentes al emprendimiento, a desarrollar el emprendimiento y a la creación de empresas. Que esto es sobre todo muy importante porque además contamos con medios para poderlas luego asistir incluso en los momentos de consolidación, que son momentos duros. Así que nosotros contamos con recursos para ello y esperamos que de aquí salgan empresas que permanezcan, como ya vienen permaneciendo un gran número de las que han pasado por anteriores coworking. Muchas gracias. Arrancamos esta clausura de la cuarta edición del coworking de Linares. Como decía el alcalde, la semana pasada estuvo en Madrid con nuestra directora general y tuvimos ocasión de repasar las actividades que habíamos hecho en la ciudad de Linares. Los coworking arrancaron justo ahora 4 años y, bueno, un ejemplo de que la ciudad está muy viva, de que los proyectos emprendedores en la ciudad siguen con fuerza y que tan es así que hay prevista el arranque de una quinta edición nada más termine esta. Eso da idea de la vitalidad de la ciudad, como os decía, y del empuje de los emprendedores de Linares. Me quedo con una frase de los chicos que acaban hoy. Terminamos hoy con 22 proyectos de emprendimiento. Han estado durante 5 meses trabajando en un espacio coworking donde, como decía uno, vine con una idea y me voy con muchas, ¿no? De eso se trata un poco este coworking, de que aprendan las herramientas. El mundo de los negocios está cambiando de forma vertiginosa y de lo que se trata es que los emprendedores aprendan a pivotar sus negocios y aprendan a buscar las oportunidades de este nuevo mundo tecnológico industrial.